la que hoy sea testigo de cómo unos artistas desde Bogotá, la Universidad Pedagógica Nacional, vinieron hasta el Doncello, hasta el Amazonas, y dejan aquí hoy un legado. Muy buenos días, soy Eli, Eli Coña, y les quiero contar de las prácticas pedagógicas de la Facultad de Bellas Artes. Pero hoy yo les voy a hablar de una práctica que se realiza en artes escénicas. En esta práctica pedagógica, los jóvenes fueron al Doncello Caquetá a trabajar con los niños y niñas menores de 6 años y toda la comunidad las emociones para la paz. Y lograron cosas muy interesantes. ¡Vamos a verlas! Reportando para el día de hoy, hablaremos con los profesores Diana Huertas y César Falla, que nos contarán un poco sobre la práctica investigativa realizada en Doncello. ¡Profes! Pues la práctica pedagógica basada en la investigación está contemplada dentro de los estatutos de la universidad en el componente académico. Nosotros lo que hicimos fue el proyecto de Infancias Sabrosas, Emociones para la Paz en el Doncello Caquetá, lo articulamos a este proceso para que los estudiantes pudieran participar de primera mano en un proyecto cofinanciado por una entidad como Capaz para trabajar todo lo que tiene que ver el componente de la cultura, la educación para la paz. En este sentido, pues este proyecto básicamente lo que buscó fue que la universidad fuera del territorio, que la universidad se empapara de esos problemas de los niños y las niñas, sus cuidadores, sus maestros y en general de toda la comunidad, para poder pues atenderlos. Claro, esto desde una perspectiva artístico-pedagógica, utilizamos los títeres y otras estrategias como el juego dramático, la improvisación y digamos distintas herramientas también del arte plástico. Los aportes de esta práctica para nuestros estudiantes han sido muy importantes. Hemos analizado qué tipos de pases hay, qué tipos de violencias manejamos y estamos centrados en la paz cultural, para poder promover cambios en las infancias y sus familias dentro del Doncello Caquetá. Uno de los componentes en este proyecto fueron los títeres, o sea, yo. Para eso nos va a hablar Brenda. Brenda. Considero importante esta práctica porque en primer lugar descentraliza los contenidos investigativos, nos ubica en otros lugares geográficos en Colombia también para entender un poco qué pasa con las infancias de otras partes del país y nos posibilita a nosotros como docentes también pensarnos nuestras prácticas en otros lugares con las circunstancias también que les atraviesa. Eso es, el enojo. ¿Cuál otra? ¿Asustado es una emoción? No. Por supuesto que sí. Triste, por supuesto que podemos estar tristes. Pero cuéntanos, Páez, ¿qué hiciste allá en el Doncello? ¿Qué descubriste? Listo, por mi parte abordamos mucho sobre el tema del juego dramático con las infancias, ya que es un proceso de investigación para un proyecto de grado en el cual estoy realizando, que permite la investigación de cómo los niños siempre están en un constante juego en su vida cotidiana, pero cómo también el juego dramático permite llevarlos a otros espacios, espacios ficcionales, la interacción de títeres como medio de aprendizaje y otras herramientas que nos permitieron poder abordar las emociones para la paz con los niños por medio del juego, ya que el juego es fundamental para ellos. Dentro de nuestro proyecto en el Doncello Caquetá, también abordamos la noción de paz. Para eso tenemos nuestra expertóloga y investigadora, Daniela, que nos contará un poco. Bueno, yo lo que hice fue vincular el proyecto Capaz de Emociones para la Paz en el Doncello Caquetá a mi proyecto de grado y vincularme netamente a las nociones de paz. Entonces, inicialmente iba dirigida a las infancias, pero también nos dimos cuenta que había nociones de paz de los padres, había nociones de paz de los profesores del territorio. Y bueno, muchachos, entonces, cuéntenle a la cámara qué aprendieron con todo este proyecto. Yo me divertí muchísimo con los niños y aprendiendo cómo ellos podían conmigo aprender más cosas de las emociones para la paz. Yo recogí muchas nociones de paz y me di cuenta que es importante no pelear y pensarnos en todos los territorios de Colombia y en todas las infancias, y no solo en las infancias, sino también en los profes, en los cuidadores y en todos.
el abordaje de la paz, aunque parezca muy complejo, es importante abordarlo con los niños, porque desde ahí podemos mitigar las violencias. Yo descubrí que los títeres dan un lugar interesante porque los niños tienen mucho que contar. Me parece importante el manejo de las emociones, tanto en la casa como en la escuela, y también aprender a transitarlas para poder lograr diálogos y construir mucha paz. Yo extraño a los niños porque siento que todavía hay mucho por trabajar. El problema es que me trajeron acá y tengo frío, pero fue un muy buen proyecto y los extraño. Quiero seguir jugando con ellos. Ay, bueno, entonces con esto concluimos esta hermosa práctica. ¡Adiós! La práctica en la Universidad Pedagógica Nacional es uno de los elementos articuladores de nuestra formación de maestros y maestras comprometidos con los distintos contextos y realidades del país. Es por ello que la Universidad Pedagógica tiene la práctica como uno de los elementos fundamentales y el eje articulador de la formación de nuestros estudiantes. La educación no es un acto de la educación únicamente formal, la educación está en la vida, la educación está en diferentes escenarios, tenemos espacios como este que es un evento en donde estamos aprendiendo, donde hay personas que vienen a participar y efectivamente esto es una práctica muy interesante para ellos porque les permite darse cuenta cómo se gestionan espacios de aprendizaje tipo un congreso en la vida real. Para nosotros es muy importante que los estudiantes se den cuenta que su práctica docente está fuera de los colegios, fuera de las universidades y puede estar transversal a ellas también, porque aquí tenemos muchos docentes de colegios, de universidades, personas de empresas, de todo el ecosistema de innovación. Documa es una organización que se encarga en hacer materiales educativos para docentes, para empresarios, para personas en general que estén interesadas en el campo de la tecnología y la innovación. Alexandra es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, ella es la CEO de Documa, entonces nos menciona la posibilidad de vincular practicantes a su organización. Aquí tenemos una articulación bien bonita, nosotros tenemos una alianza con los egresados de la universidad, hay varios egresados de la universidad y además también tenemos una articulación con la universidad y tenemos varios practicantes que también están participando activamente en el evento, están ayudando en salas, han estado gestionando piezas publicitarias, conociendo también algo que es educativo, pero desde otro ámbito diferente. Documa es un escenario valioso, ¿sí?, para nosotros, porque también a nuestros chicos se les abre esa perspectiva de otros lugares o escenarios profesionales donde ellos pueden desempeñarse. Y también encontramos una riqueza en este tipo de escenarios, porque muchas veces ellos realizan sus prácticas, sus desempeños son exitosos, ¿sí? Logran superar las expectativas de estas instituciones y también pues muchas veces su paso laboral es inmediatamente con ellos mismos. Entonces allí también vemos una fortaleza de ese paso de la universidad a su escenario de práctica y a un futuro desempeño, un perfilamiento profesional, y eso ha dado buenos resultados. La experiencia fue bastante grata porque pues, nos muestran otras perspectivas del área profesional en las cuales podemos entrar al momento de que egresamos de la universidad. Y fue una experiencia muy grata. También para mí fue muy significante que su grupo de trabajo fuera de mujeres, únicamente de mujeres, como toda esta fuerza por parte hacia la educación y también hacia la tecnología. Este escenario le permite al estudiante reconocer que hay diversidad en la educación, en la enseñanza, en el aprendizaje del área.
No necesariamente se hace educación solamente en un aula de clase, entonces también en el mismo congreso en el que estamos, en unos escenarios en donde el aprendizaje no es totalmente vertical, sino también se hace, se construye a través de comunidades, a través de otras formas, otras estrategias. Creo que esto les permite que como profesionales entender que pueden desarrollar estas propuestas y por supuesto que les motive a generar unas propuestas diferentes para la educación. Eso en sí también hace parte de la educación en tecnología, innovar para la educación. Entonces, nuestra articulación con la sociedad se da en tanto y en cuanto pensamos que el pedagogo se puede desempeñar en distintos ámbitos de educación no formal, formal, pero además ámbitos culturales, comunitarios, sociales, y que el pedagogo se inserta allí para pensar de otra manera. Pues digamos, nosotros en la carrera nos acercamos un poco a eso de la educación formal y no formal. Esta es una práctica de educación no formal. Como mi formación como pedagoga, siento que me ayuda y me abre un panorama gigante respecto a la historia, respecto a estos procesos que son necesarios conocerlos para poder transmitir un conocimiento. Surge a partir de la iniciativa del programa en pedagogía, aprovechando la fuerza formadora que tiene el museo, la potencia que es el museo. El estudiante que entra no es el mismo que el estudiante que sale a final de año después del proceso de formación que hacemos dentro del museo. Y pues se forman en muchas, digamos, ellos tienen formación en herramientas de museología, de museografía, de diseño gráfico, mediación y manejo de públicos, historia de la educación. Entonces esto es un... No sé, es una formación en muchos niveles, es un paquete gigante, sí. En mi experiencia, en lo que voy, en el poco tiempo que voy en el museo, he aprendido demasiado. A mí siempre me ha interesado mucho la historia de la educación y la historia del país en general. Y pues en mi rol como pedagogo me ha encantado muchísimo aprender sobre de dónde viene la escuela, de dónde viene la instrucción. Algo muy importante y es que los museos necesitan de pedagogos y que la pedagogía tiene un lugar muy importante en los museos, no solo en este museo pedagógico, sino en cualquier otro museo. El pedagogo está trabajando en ámbitos no formales de formación para el exterior. La idea es que la universidad se pueda articular con estos otros espacios. En este momento contamos, los resumimos rápidamente, 24 espacios. Uno muy importante que se me olvidaba es la Comisión de la Verdad. Nosotros tuvimos prácticas durante un periodo de un año y medio de la Comisión de la Verdad. Nuestros estudiantes figuran en los materiales didácticos de la Comisión de la Verdad y ese es otro elemento también fuerte de la formación del pedagogo, contribuir a la formulación, diseño e implementación de materiales didácticos, y para nosotros ha sido un orgullo estar, digamos, vinculado a la Comisión de la Verdad en este momento coyuntural tan importante del país, que lo hemos continuado ahora con EduCapaz. La práctica en EduCapaz ha sido un mecanismo fundamental para todos nosotros, como los que estamos en esa práctica del programa en pedagogía. Nos ha formado para ser un poco más sociales y ayudar y pensar en el otro. Entonces, digamos que en la parte pedagógica no solo nos basamos en lo educativo en el aula de clase, sino también en la parte social e interactuar con el mundo. EduCapaz es una organización que se encarga de divulgar en escenarios escolares y educativos el legado y el informe de la Comisión de la Verdad, y también es una apuesta a nivel interinstitucional en organizaciones como Fe y Alegría, la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana y otras, entre otras, que le apuestan a la paz y a escenarios de paz, pero involucrando directamente colegios, instituciones y sobre todo profesores, para que estas invitaciones que nos hace la Comisión de la Verdad puedan ser llevadas efectivamente a estos escenarios escolares. Siento que es muy útil,
en cuestión para conocer todo lo que es el conflicto, uno, el conflicto armado en Colombia y cómo puedo ejercer mi profesión en estos campos. El campo del conflicto armado es muy diferente al contexto educativo que se da en la ciudad. Entonces, en aspectos formativos, en aspectos institucionales, de espacio, de contexto, de todo ese tipo de cuestiones formativas en la persona, me ayuda muchísimo en cuestión de la práctica. Digamos que los estudiantes que viven en conflicto armado no se centran en tengo que dar ciertas clases, tengo que ir a ciertas clases, a ciertas instituciones, sino piensan más en si puedo ir o puedo llegar a este tipo de escenarios. El pedagogo no se contrapone a los licenciados, sino que también ayuda en esa formación. Tenemos otros estudiantes que están trabajando en educación, en formación docente, en las escuelas normales, la María Montessori, la Escuela Normal de La Paz. Entonces, tenemos varios ámbitos de trabajo del programa. Estamos haciendo práctica en la Escuela Normal Superior, María Montessori. Estamos haciendo un proyecto innovador de la convivencia y la resolución de conflictos dentro de la institución. Esto se hace por medio de la justicia restaurativa, en donde se busca que el ofensor busque las causas que dañó al agredido para manejar mejor un conflicto. La importancia de tener el programa de pedagogía en la escuela, específicamente en el proyecto de sentido humano en la Escuela Normal María Montessori, tiene que ver con una articulación que se hizo con Educapaz y es bastante importante porque además nosotros tenemos convenio con la Universidad Pedagógica para que nuestros estudiantes normalistas terminen su licenciatura en cualquiera de las carreras que ofrece la Universidad Pedagógica. El objetivo era aquí es implementar la justicia restaurativa en el manual de convivencia y la educación socioemocional. Llevamos ya un año de las prácticas. La vinculación de la universidad ha sido fundamental para adelantar la propuesta. Ellas han participado todos los jueves en la jornada completa, han podido vivir en los escenarios de la escuela, no solamente en el aula, haciendo intervenciones directas. Aplicamos la caja de herramientas y mediante eso de las respuestas que nos surgen, como que lo analizamos, hacemos como una sistematización de las respuestas para ver cómo se está implementando, cómo ellos están resolviendo los conflictos. Han trabajado en tres líneas, por una parte la articulación curricular con los temas de convivencia y resolución de conflictos, en otra haciendo una caja de herramientas, pues tenemos el reto de trabajar el manual de convivencia con los estudiantes de preescolar, pero también con los que se están formando como maestros, entonces requiere de hacer unas prácticas pedagógicas que realmente acerque este lenguaje y esta posibilidad de resolver los problemas de forma diferente. ¿Cuál es la especificidad de un pedagogo frente a un maestro, a un licenciado, que puede aportar diferente y cómo puede complementar el trabajo con ellos? En el caso del sistema educativo, en el caso universitario, ¿cómo aportarían a la gestión curricular, a la gestión docente, a las labores de organización, procesos de autoevaluación, formulación de proyectos pedagógicos, por ejemplo, con respecto a políticas públicas? Nosotros también estuvimos trabajando en el observatorio que tuvo acá la universidad. Entonces, la idea es que el pedagogo complemente esos espacios y encuentre un lugar donde haya una perspectiva integral de lo que es la educación. La licenciatura de Ciencias Sociales se ha preocupado porque los contextos en los que se realizan las prácticas pedagógicas sean diferentes a las aulas formales de educación. En ese sentido, se trabaja en diferentes regiones del país donde pues, los estudiantes asisten y realizan sus prácticas. También se ha preocupado porque se pueda vincular con diferentes tipos de comunidades, como comunidades indígenas, grupos de mujeres, desplazados, entre otros. Y también con el Centro de Memoria, donde venimos trabajando un proyecto con mujeres que se encuentran allí para tejer, bordar, y en las cuales nos encontramos en este momento sistematizando esta experiencia. Nos encontramos en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, exactamente en el Salón de los Oficios.
Los jueves nos reunimos con el costurero de Las Verdades, Kilómetros de Vida y Paz. Mi proyecto pedagógico se centra en el trabajo doméstico en Colombia. Siempre ha promovido que nuestros practicantes hagan parte de experiencias educativas significativas que impacten en ellos y en ellas, no solamente como docentes en formación, sino también como futuros investigadores en los distintos campos de acción que requiere la educación. Cuando yo llego acá, ellas lo primero que me dicen es que es un tema muy interesante el de las labores de cuidado, el trabajo doméstico, porque no lo habían tocado. O sea, han trabajado mucho con víctimas del conflicto armado, temas de derechos humanos, pero habían como este tema del cuidado se había dejado un poquito hacia el lado. Entonces, es por esto que me abren como las puertas y la oportunidad de estar en este escenario con ellas. Nosotros llevamos en el Centro de Memoria desde que empezó el centro, que se abrió al público en diciembre del año 2012. Entonces hicimos varias organizaciones de derechos humanos que trabajamos pedagogía de la memoria y nos interesaba volver pues como más amplio el público, por decir algo, que se beneficiaba pues de la formación en derechos humanos y memoria, entendiendo pues que el problema era la ciudadanía, la idea es la creación de ciudadanía. Las personas que se acercan acá al costurero son muy variadas, o sea, vienen personas que han sido víctimas directas del conflicto armado, vienen profesores universitarios, estudiantes, pero digamos que todo se hila a través de que hemos sido víctimas directas o indirectas del conflicto. Entonces, digamos que cada uno tiene como algo que contar, algo que hablar, y por eso, digamos, es un espacio muy dinámico e itinerante. Entonces empezamos a trabajar en un proyecto macro, en un proyecto que se llama Los Oficios de la Memoria. Entonces fue como un convenio de trabajo colaborativo que, sin ser nosotros empleados del centro, empezamos a potenciar la afluencia de sectores de la academia, estudiantes y profes que estuvieran haciendo prácticas, y ahí empezamos como a ampliar el marco y tenemos en este momento el trabajo de Viviana, que está trabajando sobre el cuidado. Mi nombre es Ana Belén González. Me dedico a mi hogar y estoy en el costurero desde que empezó, estoy, y son experiencias muy bonitas. Y ahorita estamos con la experiencia de Viviana, colaborándole en su tesis. Entonces ha sido como muy pertinente recordar y revivir, como lo que yo decía, las experiencias de ellas son muy enriquecedoras porque es muy diferente leer sobre el derecho al voto, leer sobre la ley del aborto, leer sobre las leyes en contra del maltrato de la mujer, que escuchar a una mujer que vivió esas luchas. Esto es la templanza, que en el año de 1820, pues los señores tomaban mucho y llegaban a las casas a pegarle a las señoras, y no solo las maltrataban físicamente, sino psicológicamente también. Buscamos que nuestros practicantes estén en espacios que contribuyan a la formación de ciudadanías integrales, basándonos pues en el respeto, ¿cierto?, en el pensamiento crítico y en la reapropiación del territorio como un elemento central al asumirnos pues como seres pertenecientes, seres sentipensantes, como diría Orlando Fals-Borda, en todos estos contextos. Y es muy bonito poder abrirnos a estos espacios tan enriquecedores. O sea, son cosas que se juntan, personas que han luchado, historias de vida que lo llenan a uno y que le conmueven a uno el corazón, le calientan a uno el alma. Acabamos de ver solo una pequeña parte de las distintas modalidades y escenarios de práctica donde se desarrolla el trabajo pedagógico de nuestros estudiantes. La Universidad Pedagógica cuenta con más de 91 convenios de prácticas
tanto en Bogotá, en Cundinamarca y en otras regiones, como un elemento fundamental para diversificar los distintos campos de actuación de los maestros. Tenemos prácticas rurales, comunitarias, en organizaciones sociales y culturales, y ello evidencia algo que es muy importante, y es que el maestro no solo está pensando en la escuela, y la Universidad Pedagógica lo ha entendido de esa manera. Hoy los profesores, nuestros educadores, están en distintos ámbitos de actuación, y ello muestra que el maestro tiene un compromiso fundamental con la formación de los colombianos y las colombianas para construir una democracia en paz.